Buenas tardes, buenos días, buenas tardes en distintos sitios del mundo que están ubicados, estamos ubicados. Bienvenidos, queridos amigos, es un gusto darles la bienvenida. Vamos a empezar, ya es la hora. Gracias por apuntarse a nuestro cuarto episodio de nuestro ciclo en línea con nuestros expertos. Como algunos de ustedes saben, este ciclo se realiza usualmente en inglés, pero hoy día tenemos una visita excepcional. No solo porque se realiza en castellano, sí, y por el ponente, que es excepcional, que lo voy a presentar en breve, sino porque se trata de una visita virtual y no una presentación estática. Por esta razón, les voy a rogar que tengan paciencia, dado que a veces se dan retrasos en la carga de imágenes por temas de ancho de banda de Internet. Lucho tiene amplia experiencia en este tipo de visitas y hará lo posible, y no tengo duda que tendrá éxito, para que el evento se realice sin sobresaltos. Empiezo con temas logísticos. Comentarles que este evento está siendo grabado y que les mandaremos el enlace a la grabación en un par de días. Esta grabación tendrá la opción de tener subtítulos en inglés para aquellos que lo deseen. Les rogamos que pongan sus micrófonos en silencio, por favor, para que no haya ruido de fondo. Este evento durará una hora en total y dejaremos tiempo para preguntas y respuestas al final del evento. Si tienen preguntas, por favor, las pueden escribir en el chat durante cualquier momento en el transcurso de la visita y mi colega Mónica se las leerá a Lucho al final del evento. Para quienes no me conocen, yo me llamo Marisol Mosquera y soy fundadora de Aracari, empresa que concebí con la misión de promover el patrimonio del Perú y los Andes de manera siempre sostenible a una clientela internacional, conectándolos con lo mejor que nuestra región ofrece. Estoy encantada y es un honor presentarles al profesor Luis Villacorta, quien hoy nos llevará a conocer los maravillosos templos de la Catedral de Lima y Santo Domingo. Lucho es, ante todo, un gran amigo y fue el primer especialista que tuvimos en Aracari. No solo ha guiado a muchos de nuestros más distinguidos huéspedes, sino que también hemos llevado a cabo algún proyecto de conservación de patrimonio juntos. Luis es arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima. Realizó sus estudios de Historia de la Arquitectura en la Universidad degli Studi di Roma y en la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha realizado estudios de gestión de proyectos culturales en Turín y de gestión de edificios antiguos en la Universidad de Lund en Suecia. Ha dado conferencias de arte y arquitectura en el Perú y en el extranjero. Es doctor en Historia de la Arquitectura en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Y actualmente es consultor de la Getty Conservation Institute en el Perú. Después de este currículum, como comprenderán, estamos muy orgullosos que esté aquí con nosotros Lucho. Lucho se está conectando desde la comunidad de Cuñotambo, a 2 horas y media del sur de Cusco, donde está realizando un proyecto apasionante de conservación de muros de adobe del templo patronal de esa comunidad, el templo de Santiago Apóstol, siempre con el Getty Institute. Y bueno, ya es momento de empezar y les presento pues a Lucho. Lucho, adelante. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Marisol, por esta presentación y sobre todo por esta oportunidad que me das de poder compartir en estos tiempos una visita a nuestro centro histórico. Entonces, buenas tardes a todos ustedes. Comenzamos viendo la catedral. Entonces, hoy día tendremos una visita a la Catedral de Lima y al convento dominico de Nuestra Señora del Rosario acá en Lima. La Catedral de Lima es prácticamente el edificio religioso más importante que encontramos en la ciudad. Lima, la ciudad de los reyes de Lima, fue fundada en el año de 1535, el 18 de enero, con el nombre de la ciudad de los reyes de Lima, probablemente por la gran devoción que hay en España en la fiesta de la Epifanía y porque el fundador de la ciudad, Francisco Pizarro, era también un gran devoto de los reyes magos. Por eso se dice que el nombre de la ciudad es Ciudad de los Reyes. Y se fundó teniendo al centro una plaza cuadrada, con calles rectas, perpendiculares entre sí, pórticos alrededor de la plaza y la iglesia como el principal edificio. Esta manera de proponer la fundación de una ciudad responde
a los ideales de la ciudad ideal, valga la redundancia, que se había desarrollado durante el Renacimiento. Alrededor de la Plaza Mayor o Plaza de Armas, tenemos los edificios más representativos, no solo de la ciudad, sino también del país. En primer lugar, hacia el lado norte se encuentra el Palacio de Gobierno y el edificio que vemos actualmente es una construcción del año de 1930, obra del arquitecto Ricardo de Habsa Malakowski, arquitecto polaco que vino a vivir al Perú. Hacia el lado este, en cambio, encontramos la municipalidad o también llamado el ayuntamiento, ¿no? Acá está la municipalidad, que podemos ver este edificio amarillo con arcadas, es un edificio de 1939 y terminó de construir hacia 1945, obra del arquitecto Emilio Harterre y con el arquitecto José Álvarez Calderón. Un edificio muy parecido, completa el lado sur de la plaza, donde se encuentra actualmente un club que se llama el Club de la Unión. Entre estos dos edificios hay un pasaje, que actualmente llamamos Pasaje Santa Rosa, y que es una calle que se abrió en el siglo XX para tratar de unir la catedral, que es el objeto de nuestra visita el día de hoy, con la Casa de Santa Rosa. Finalmente, esto se dejó de lado y quedó de todas maneras el pasaje que nos da una bonita perspectiva cuando venimos al llegar a la plaza y tener en el fondo la catedral a la cual veremos en un momento. Continuando con los principales edificios de nuestra plaza, solo para ver la importancia de la edificación que visitaremos hoy, tenemos el Palacio del Arzobispo, acá está la Casa Arzobispal, ese es un edificio del año 1930 aproximadamente, diseño de un arquitecto peruano, Rafael Marquina. La casa más antigua que encontramos acá en la Plaza de Armas es esta que vemos en la esquina con un balcón verde, esa es llamada la Casa del Oidor porque era el jefe de la audiencia. Luego acá también hay una serie de otras edificaciones, la mayor parte de ellas todas construidas en adobe y al fondo acá en la esquina está el Hotel Comercio, que bueno, lo menciono porque también es uno de los proyectos que viene trabajando el Instituto de Conservación Getty junto con el Ministerio de Cultura. Bueno, quería nada más decirlo. Y luego acá al fondo tenemos la estación, la antigua estación de tren de Desamparados del año de 1911, obra también de Rafael Marquina. Entonces estamos en un entorno donde se encuentran muchas de las edificaciones más representativas de su momento. Y de hecho, la más importante es la que vemos acá, que es la catedral. Entonces, junto a la catedral se encuentra la pequeña iglesia de El Sagrario, que es la parroquia de esta zona de la catedral. Acá tenemos frente a nosotros la fachada de la Catedral de Lima. Lima, entonces, como les comentaba, fue fundada en el año de 1535 y se fundó inmediatamente la iglesia parroquial, que era parte de la parroquia que pertenecía a la diócesis del Cusco. La primera diócesis que se ha fundado en el Perú es la del Cusco, y la diócesis del Cusco, con todas las diócesis de América del Sur, pertenecían a la diócesis, a la arquidiócesis de Sevilla. Pero en el año de 1541, siendo el Papa Paulo III, el Papa Farnese, decide hacer de Lima también una diócesis. Una diócesis es una porción del territorio que administra la iglesia bajo un obispo. Y entonces Lima, siendo una diócesis, necesitaba una catedral. Y se decidió construir una catedral importante. Y en Perú ya teníamos dos diócesis, la diócesis de Lima y la diócesis de Cusco. Estamos hablando del año 1541. Prácticamente todavía ni siquiera se había fundado el Virreinato del Perú, que como tal se funda en 1542. Pero ya Lima era una diócesis a 6 años de haber sido fundada. Pero 5 años más tarde, en el año de 1546, y me parece importante decir esto porque siempre con el Papa Pablo III se decide independizar la iglesia americana de la iglesia española. Y por esta razón se deciden crear 3 arquidiócesis para toda América Hispana. Y es así como se crea la arquidiócesis de Santo Domingo, que es ahora la República Dominicana, porque fue el primer lugar donde llegó el cristianismo en América, la arquidiócesis de la Ciudad de México para todo lo que actualmente sería el sur de Estados Unidos, México, no más o menos hasta Guatemala, y se decidió crear la arquidiócesis de Lima. Y la arquidiócesis de Lima comprendía como sufragáneas
todas las diócesis desde Nicaragua hasta Tierra del Fuego, con lo cual era una de las arquidiócesis más grandes del mundo. Pensemos que en 1581, cuando se convoca el tercer concilio limense por Santo Toribio Mogrovejo, eran diócesis sufragáneas de Lima, las diócesis de Nicaragua, Panamá, Popayán en Colombia, Quito en Ecuador, la de Cusco, acá en Perú, la de Charcas, lo que sería ahora en Bolivia, la Imperial y Concepción en Chile, la diócesis de lo que ahora sería Argentina y Panamá. Y esas 10 diócesis dependían de la arquidiócesis de Lima, ya en 1546. Entonces, Lima decide construir una catedral grande como ameritaba tal honor. Y construir una catedral en la Edad Media era siempre expresar a través de un edificio el corazón de un pueblo. Todo el mundo participaba en la construcción de una catedral. Y había competencias enormes entre las ciudades. Lo podemos ver, por ejemplo, en las competencias entre Siena y Florencia, o entre las ciudades francesas. O, por ejemplo, cuando en el siglo XIII se decidió construir la Catedral de Sevilla, que se tomó como modelo para la Catedral de Lima inicialmente, se dice que los canónigos de la catedral, para expresar que querían hacer una cosa maravillosa, dijeron, hagamos un edificio tan grande que el mundo nos tenga por locos, ¿no? O sea, hagamos una locura. Y de hecho, la Catedral de Sevilla es la catedral más grande de España y una de las más grandes del mundo. Entonces, cuando Lima, apenas a poco más de 10 años de ser fundada, resultó ser el centro para la evangelización de América, prácticamente desde Nicaragua hasta Tierra del Fuego, se decidió hacer una catedral grande como Sevilla. Pero la Catedral de Sevilla es de piedra, acá en Lima no tenemos piedra, y entonces se tuvo que hacer un poco más pequeña de ladrillo. Pero luego veremos cómo se ha ido aprendiendo a partir de la propia experiencia, y finalmente será una mezcla de distintos materiales, piedra, tierra, madera, etc. Entonces, eso es lo que veremos ahora. Veremos cómo el hombre, el ser humano, con ese deseo de infinito que lo caracteriza, ha construido, ha hecho edificios que perduran a lo largo de los siglos. Acá tenemos la fachada de la catedral. Hay siglos de diferencia entre las distintas partes. Quiere decir que es una fachada completamente simétrica, como corresponde a los cánones que ya venían desde el tiempo de los griegos, los romanos, la Edad Media, etc. Y tiene un imafronte o pórtico principal acá en el centro. Esto que vemos acá se llama el imafronte. Está hecho en piedra y fue hecho en la primera mitad del siglo XVII. Y acá han participado dos arquitectos. La parte inferior se atribuye a un arquitecto, es de un arquitecto que se llama Juan Martínez de Arrona, y la parte superior es de Pedro de Noguera. Estos nombres arquitectos son muy importantes porque van a contribuir a construir realmente la ciudad de Lima. Martínez de Arrona participa en otros proyectos muy importantes, también por ejemplo la sillería del coro de la iglesia de los dominicos, y Martínez y Pedro de Noguera hará la sillería del coro de la Catedral de Lima. Nos acercamos un poquito porque quería mostrar un par de temas. Uno es la influencia del mundo griego y romano. José Ortega y Gasset dice, todos somos griegos, ¿no? Porque gran parte de nuestra cultura viene del mundo griego. Nuestra manera de entender el mundo, todo el tema de la filosofía, y la filosofía griega fue conocidísima acá en Lima, ya desde el siglo XVI. Cuando vayamos a Santo Domingo, comentaremos un poquito acerca de esto, porque en Santo Domingo se fundó la primera universidad de esta parte del Nuevo Mundo, y la influencia romana, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se usan órdenes clásicos que fueron inventados en Grecia casi 2000 años antes. Y una cosa que a mí me impacta mucho siempre es cómo, por ejemplo, esta composición que vemos acá, donde se ve la parte de la entrada, eso está basado directamente en un arco de triunfo romano. Probablemente cuando nosotros hablamos de los arcos de triunfo, nos remitimos inmediatamente al arco de triunfo de París, ¿no? Al de la estrella en París o al del carrusel en las Tullerías de París.
Son arcos del siglo XIX. Pero ya en el siglo I, los romanos construían arcos para celebrar los triunfos. Eran estructuras decoradas con órdenes clásicos y por la parte central pasaban los triunfadores. Uno de los más antiguos es el arco de Tito, que se encuentra en el Foro Romano y construido en el año 81 después de Cristo. Esta fachada está innegablemente basada en arcos como el Arco de Tito. ¿Quién hubiera pensado que casi 1500 años después, la arquitectura que se había construido en Roma se construiría en América? ¿No? Acá vemos un arco enmarcado entre órdenes clásicos. Estos órdenes clásicos son típicamente romanos, no son griegos, porque están levantados sobre un podio, porque tienen algunas particularidades que se desarrollaron en el Renacimiento y ahorita lo quería comentar. Solo quería comentar una cosita más respecto de esto del tema de los arcos y ahora nos vamos a comparar con el arco de Tito, pero si ustedes pueden compararlo, siguen con el arco de Tito, que es un arco del año 81, es prácticamente, ha tomado todo el esquema, un arco de medio punto enmarcado entre órdenes clásicos, hornacinas, acá hay dos, en el arco de Tito solo hay una, y órdenes clásicos y un entablamento. E incluso vemos acá que hay unos ángeles, ¿no? En las enjutas del arco vemos unos ángeles. Obviamente, estos ángeles y en la tradición cristiana se relacionan con los ángeles del juicio final, ¿no? O también con los ángeles que anuncian la venida de Cristo cuando nace, ¿no? En los que anuncian a los pastores, pero incluso el arco de Tito también tiene ángeles con trompeta, que son los ángeles de la fama. Entonces, acá vemos clarísimo una influencia romana. Y la otra influencia romana ya es típicamente del Renacimiento. En el Renacimiento se va a tratar de estructurar prácticamente todo a través de una serie de normas que permitan mantener el orden, la simetría, el ritmo, la proporción, la armonía, una serie de conceptos que además tienen una fundamentación filosófica, metafísica, importantísima. Pero esta idea del orden, la proporción, la simetría, el ritmo, la armonía, etcétera, se va a trabajar en una serie de libros que se llaman tratados. Y uno de los tratados más importantes del Renacimiento fue escrito hacia 1560 por un arquitecto italiano que se llama, es conocido con el nombre Vignola, Giacomo Barozzi es su nombre, pero se le conoce como Vignola. Hubieron muchos otros tratadistas, Sebastiano Serlio, Andrea Palladio, etc. Pero el tratadista más importante, sobre todo en su influencia al mundo latino, es Vignola. Y él escribió un libro que se llama La regla de los cinco órdenes de la arquitectura. Y cuando nosotros comparamos estas fachadas están toma con los dibujos de Vignola, están prácticamente copiados de ahí. Y esto no quiere decir que sea una copia, algo negativo. Al contrario, es el sentido de unidad que va a caracterizar a todo este periodo. Entonces, el manual de Vignola es muy, muy importante para nosotros en el mundo latino. En cambio, cuando el mundo anglosajón tuvo que conocer el Renacimiento, se fue sobre todo a estudiar a Venecia, también a Roma, pero estarán sobre todo influenciados por un tratadista veneciano. Ese tratadista veneciano se llama Andrea Palladio, en realidad se llamaba Piero della Gondola, pero le cambiaron el nombre por Andrea Palladio. Y de ahí que la influencia palladiana sea muy fuerte en el mundo anglosajón. Y mientras que Palladio es importantísimo, sobre todo en Inglaterra y en las zonas de influencia de Inglaterra, acá en América Hispana será sobre todo importantísimo Jacopo Barozzi, llamado Vignola. Lo vemos en muchos, muchos de estos detalles. Entonces acá tenemos la parte inferior y luego vemos también la parte superior fue diseñada por otro arquitecto. Termino esta introducción de la fachada mencionando las torres. Estas torres son también del periodo tardobarroco. Acá en el Perú casi, casi no ha habido neoclásico. Uno de los arquitectos más importantes del fin del siglo XVIII se llama Matías Maestro. Era un arquitecto que vino al Perú, se hizo sacerdote, por eso se le llama el presbítero Matías Maestro, e hizo una serie de obras importantes. Estas torres se suelen atribuir a Matías Maestro, pero estudios recientes nos permiten ver que han sido desarrollados por otro arquitecto, más bien un arquitecto que se llama Ignacio
Martorell, Ignacio Martorell, que había, venía de la zona de Cataluña en España y trabajó acá en Lima. Entonces, estas torres son de fines del siglo XVIII. Solo entre la portada y las torres hay más de 150 años de diferencia. Entonces, este es en, así un breve resumen de la fachada de la catedral. Ahora, siguiendo también la tradición cristiana que viene desde el periodo de los primeros siglos, vamos a ver que la fachada mira hacia el este, mientras que el ábside, o sea, la zona del altar, está hacia el oeste. Es una tradición que viene desde los primeros tiempos del cristianismo. Entonces, pasaremos a la catedral. Acá te, muy bien, ya estamos en el interior, ya pasamos por la boletería, en fin, estamos acá en el interior. La catedral es, una es la edificación más importante de una ciudad, es la sede del obispo. El obispo es la persona responsable, digamos, de las actividades de la iglesia. Pensemos que en el siglo XVI, XVII, XVIII, prácticamente todas las actividades importantes de la vida, de la ciudad, la salud, la educación, estaban gestionadas por la iglesia, ¿no? El Estado y la iglesia tenían este especie de convenio, el patrono regio, y el obispo era una persona muy importante. Incluso uno de los, el segundo obispo de Lima fue canonizado ya en el siglo XVII, se trata de Santo Toribio de Mogrovejo, ¿ya? Entonces, este es el interior de la catedral. Es una iglesia de tres naves. Cada uno de estos espacios se llama nave. Acá tenemos la nave central y las naves laterales. Y tiene capillas laterales. Originalmente debía ser como las catedrales góticas españolas. De hecho, eran estos territorios españoles. Y ya casi se habían terminado de construir las grandes catedrales españolas, ¿no? Pensemos Sevilla, Burgos, en fin, ya casi las grandes, Santiago de Compostela, que era románica, ¿no? Entonces, todo ese ímpetu constructivo se va a desarrollar acá en América. Y esta iglesia, originalmente, nosotros ahora la vemos con un gran corredor hasta el fondo donde está el altar mayor, pero originalmente no era así. Originalmente acá entre estas columnas había un muro, y detrás de ese muro estaba el coro, la sillería del coro que abarcaba dos arcadas más. Luego venía un transepto, que es un espacio que ahora vamos a comentar, y luego venía el presbiterio, donde está ahora este altar. Pero este altar es posterior, este altar es de 1790 aproximadamente, e incluso por detrás se podía seguir caminando. Entonces era lo que se llama una iglesia de peregrinación, o sea, una iglesia donde tú podías entrar, ibas por el costado, dabas toda la vuelta hasta el fondo, pasabas por detrás del presbiterio, regresabas y volvías a la parte delantera. Ese tipo de iglesias fue muy común, sobre todo desde el año 1000 más o menos. Así es Santiago de Compostela, aunque Santiago de Compostela tiene forma de cruz, pero en fin. Son iglesias que permiten recorrerlas todas alrededor. Y además, esta iglesia tenía el coro al centro, como por ejemplo hasta ahora lo tiene muchas catedrales en España, la Catedral de Toledo, la Catedral de Barcelona, o como acá en el Perú lo tiene la Catedral del Cusco. La Catedral de Lima tuvo también el coro en la parte central hasta fines del siglo XIX, cuando se decidió hacer una remodelación para salvarla porque estaba en muy mal estado y por eso se decidió ampliar teniendo esta especie como de espacio basilical. Una basílica es un espacio que tiene un espacio central libre y espacios laterales, nave central y nave laterales. Pero acá está la otra singularidad de nuestra catedral. Si nosotros vamos a otras iglesias del centro de Lima, San Francisco, Santo Domingo, La Merced, San Agustín o San Pedro, por mencionar las cinco grandes órdenes religiosas alrededor del centro, veremos que la nave central es siempre más alta y las naves laterales son más bajas. ¿Esto qué quiere decir? Que la nave central permite dar iluminación y ventilación. Ese sistema es un sistema que inventaron los romanos antes del cristianismo, en un tipo de edificios que ellos tenían que se llamaban basílicas y que servían como lugares de comercio y administración de justicia. Cuando se tuvieron que hacer las primeras iglesias cristianas,
no se copiaron los templos romanos, se tomaron como modelo las basílicas, porque era el lugar donde se reunía mucha gente, se podía reunir la comunidad. Por ejemplo, la primera iglesia del cristianismo es la Catedral de Roma, es la Basílica de San Juan de Letrán, cuya fiesta hemos celebrado hace 2 días, y tiene la nave central más alta y las naves laterales más bajas. Pero la Catedral de Lima, y solo en Lima la Catedral de Lima, como la Catedral de Cusco o como la Catedral de Arequipa, tienen las 3 naves a la misma altura. Esto es una influencia probablemente alemana. Recordemos que cuando se funda Lima, nuestro primer rey era Carlos V, que era también emperador de Alemania. Y probablemente por esta razón se decidió usar el sistema de una Hallenkirche, que quiere decir una iglesia-salón que tiene las 3 naves a la misma altura. Y esto da un espacio muy unitario, que no solamente desde el punto de vista visual da esta amplitud que ahora vamos a recorrer, sino que incluso desde el punto de vista acústico es muy importante, porque teniendo el coro catedralicio en el centro, la acústica se reparte, el sonido se reparte gracias a las propiedades acústicas de una manera muy pareja. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Los invito a que veamos un ratito el techo, bien, estas bóvedas, que son bóvedas del siglo XVIII. Ya les había comentado que originalmente se quiso hacer todo de piedra, pero en Lima no tenemos piedra, entonces se trató de hacer todo de ladrillo. De hecho, las capillas acá al costado, como podemos ver esta capilla que visitamos un momentito, tiene bóvedas de ladrillo. Pero Lima tiene muchos terremotos, y en Lima hemos tenido sobre todo 2 terremotos terribles. Uno en hacia 1680, pero el peor terremoto que hemos tenido ha sido en el año de 1746. El 28 de octubre de 1746 hubo un terremoto que duró 3 minutos. 3 minutos. Y no solamente se cayó prácticamente la mayor parte de la ciudad, sino que en el vecino puerto del Callao sucedió algo que la gente nunca había visto. El mar comenzó a retirarse y el mar se fue y la gente comenzó a meterse pues para sacar los peces, los pescados que quedaban por ahí, y de repente ha venido una ola enorme y el Callao desapareció. El puerto del Callao desapareció en el año de 1746. Prácticamente no hay restos en el Callao anteriores a esa fecha. Y en Lima se cayeron las bóvedas de las iglesias, etc. Lima prácticamente fue una nube de polvo. Solamente entre las pocas cosas que no se cayeron estuvo un muro de adobe, que además parece que estaba junto a una acequia, donde estaba pintada una imagen de Cristo en la cruz. Y fue tan milagroso que este muro de adobe no se haya caído cuando se cayeron tantísimas cosas, que ahí se consolida la devoción al Señor de los Milagros. Y por eso la procesión del Señor de los Milagros, aparte del día 18 y 19, se lleva sobre todo el día 28 de octubre de cada año, teniendo en cuenta que es el aniversario de ese terremoto. Pues bien, después del terremoto se dieron las primeras leyes sobre cómo reconstruir edificios antisísmicos. Y en ese sentido, se prohibió, por ejemplo, que las bóvedas volvieran a ser de ladrillo y se hicieron todas de madera. Y acá ustedes ven estas bóvedas, que en Europa serían solamente ladrillo de piedra, acá es todo de madera. Y no solo las bóvedas, también las columnas. ¿Ven estas columnas que estoy señalando? Las columnas de acá en adelante son todas de madera, son huecas. E incluso, bueno, se puede entrar, ¿ya? Yo no hay un recorrido turístico, ¿ah? Y yo no he entrado, pero por temas así profesionales, toca a veces subir al techo, ¿no? Y se pueden ver. Solo estas columnas de acá adelante son de ladrillo porque sirven como enormes contrafuertes para soportar la enorme pared donde está la preciosa portada que hemos visto. Solo esta y esta de la derecha, solo estas que estamos viendo, estos como con arcos, esta que acabamos de ver y esta, son estructurales de ladrillo. Todo lo demás es de madera. Y esto permite tener una estructura muy, muy flexible, que en el caso de un sismo se mueve, pero no cae sobre la gente. Da tiempo a que la gente pueda salir y evitar pérdidas humanas, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a dirigir, acá tenemos al frente de nosotros lo que fue el antiguo baptisterio, y que ahora es la capilla dedicada al fundador de nuestra ciudad,
a Francisco Pizarro. Entonces, vamos a ver rápidamente esta primera capilla que ha sido remodelada a comienzos del siglo XX. Entre 1920 y 1924 se hicieron una serie de intervenciones acá en la ciudad de Lima, sobre todo para conmemorar el primer bicentenario de la independencia. Y entre muchas, muchas de esas obras estuvo la remodelación de esta capilla dedicada a Francisco Pizarro. Acá tenemos, acá está su tumba, este conjunto escultórico es una muy bonita expresión de una corriente que se dio en el Perú hacia los años 20, que se llama la arquitectura neoperuana, entre los cuales destaca un escultor, arquitecto español, de apellido Piqueras Cotolí, y una serie de otros artistas peruanos. Entonces, esto está trabajado un poco en este estilo, se ve acá arriba el León de Castilla, y acá adentro está la tumba de Francisco Pizarro. Acá hay una exposición donde explican cómo en los últimos 20 años se ha descubierto el que fue realmente el cuerpo de Francisco Pizarro. Por eso que pueden ver acá estos paneles donde explican cómo se encontró el cadáver, en fin, una serie de temas. Y fue posible identificar que era realmente el cadáver de Francisco Pizarro porque se hicieron una serie de estudios del ADN con los descendientes de Pizarro que viven actualmente en España. Y quería mostrar el escudo de nuestra ciudad. Eso que vemos acá es una inversión, es una interpretación del escudo que le fue dada a la ciudad de los Reyes de Lima por el emperador Carlos V hacia mediados del siglo XVI. ¿Qué vemos? Vemos el escudo con dos letras, K y J. K y J son las iniciales de Carlos V y su madre Juana. Luego aparecen las tres coronas que representan, según lo que dice la tradición, a los tres reyes magos. De ahí el nombre de la ciudad de los reyes. Y por tanto está también la estrella de Belén, que guió a los reyes magos. Luego aparece acá un águila bicéfala, que está coronada con una corona, ¿no? Eso en cierta manera se suele interpretar como Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? O sea, dos cabezas bajo una sola corona. El escudo originalmente lo que manda es que haya dos águilas reales, no un águila imperial, dos águilas reales, una por Carlos, la otra por Juana. Pero bueno, esta es la interpretación que tenemos acá en la catedral. Y al costado hay dos columnas en donde está escrito el lema plus ultra. Esto se basa en las columnas de Hércules. Había una antigua leyenda que era muy conocida en la Edad Media que decía que el Mediterráneo, cuando sale hacia el Atlántico, llegaba hacia el fin del mundo, ¿no? Entonces estoy así, ¡pum!, te caías al fin del mundo. Entonces Hércules, para evitar esto, había puesto dos columnas justo a los lados del Estrecho de Gibraltar. Una en Europa, la otra en África, y estaba escrito non plus ultra, ¿no? No ir más allá, porque si ibas más allá, ¡fum!, al fin del mundo. Pero después de que se descubrió América, se mandó cambiar esta leyenda. Y ya no se dijo non plus ultra, sino que se cambió por plus ultra, ir más allá, ¿no? Porque era para venir a América. Y finalmente está escrito acá abajo, Oxinium vere regum es, que significa he aquí el signo verdadero de los reyes, ¿no? Porque este es el escudo de la ciudad de los reyes, ¿no? Pero también se interpreta como que la estrella fue el verdadero signo de los reyes. En el otro lado del paño se representa siempre estos mosaicos que han sido hechos en Venecia hacia 1924, 1920-24, una de las escenas importantes de cuando Francisco Pizarro estaba viniendo al Perú. En uno de sus tantos viajes expedicionarios hacia 1926, o sea, todavía casi 10 años antes de que se fundara Lima, Pizarro venía en un barco y la gente estaba descontenta. Y mandaron una serie de cartas al gobernador de Panamá, pero el gobernador de Panamá, en fin, parece que Almagro no le entregó las cartas, pero hubo una carta que fue escondida dentro de un ovillo de algodón que era un regalo para la esposa del gobernador. Y cuando la esposa del gobernador
desenrodó el ovillo, encontró esta carta que estaba firmada por muchos de estos marineros. Y la carta tenía un cuarteto que decía: pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá se queda el carnicero, ¿no? Como diciendo que pisaron un carnicero. Entonces el gobernador de Panamá mandó un barco para que los hiciera bajar a todos y en una isla. Y es una cuestión que a mí siempre me ha impactado por lo siguiente. Cuando estuvieron en la isla, Pizarro no obligó a nadie. El gobernador de Panamá tampoco obligó a nadie. Apelaron a la libertad del ser humano. Fue una cuestión libre. Pizarro agarró su espada, como se ve acá representada, y trazó una línea en el piso. Y acá está escrita la frase de lo que dijo Pizarro. Por acá se va al sur a ser rico. Por acá se regresa a Panamá a ser pobre. El que sea buen castellano, que escoja lo que más le convenga. No obligó a nadie. Y solamente 13 aliados, 13 personas, 13 amigos, cruzaron hacia el sur. Los demás regresaron. Por eso en esta representación se ve Pizarro con la espada y acá se ve los que están regresando, desnudos, porque regresan a ser pobres. Solamente 13 cruzaron. Y si con 13 había que hacer la conquista, pues adelante. Y quedaron ahí varios meses esperando la llegada de los refuerzos. El nombre de esas 13 personas ha pasado a la historia. Son conocidos como los 13 de la Isla del Gallo y están escritos también en esta capilla. Esta es una capilla funeraria, porque acá está la tumba de Francisco Pizarro y acá tenemos una representación de la Piedad. Luego, en fin, acá está el retablo, el altar con Santa Rosa y Santo Toribio Mogrovejo, que eran los santos canonizados en este momento relacionados con Lima. También estaba canonizado San Francisco Solano, pero en fin, y acá está el nombre de los 13 de la Isla del Gallo. Avancemos un poquito, veamos un par más de los retablos más importantes para continuar también nuestra visita hacia el convento dominico. Aquí estamos avanzando por la capilla lateral del lado de la epístola y me parece muy significativo mostrar... ¡Ay! Ya me pasé, tenemos que regresar, espérate un ratito. A ver, vamos acá a regresar. Ya está. Quisiera mostrar la segunda capilla del lado derecho, o sea, la segunda capilla del lado de la epístola, ya es el lado de la iglesia, se llama la epístola, que tiene un retablo muy importante dentro de la historia del Perú, que es este que ya estamos aproximándonos a verlo. Este retablo es obra de un escultor español que se llama Juan Martínez Montañés, y que es considerado el escultor más importante del periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco en España. Incluso le decían el dios de la madera. Y este es un típico retablo. Retablo es una palabra que viene del latín retro tabularum. Se tenía la mesa del altar, ¿no? Mesa, tabula, en latín, ¿no? Entonces lo que venía detrás de la mesa del altar. Entonces, recordemos que hasta antes del Concilio Vaticano II, bueno, hasta unos años después del Concilio, la celebración era mirando hacia el altar, ¿no? Entonces, había un altar y se ponía acá una figurita, dos figuritas, ¡brum!, te llenaban toda la pared de imágenes. Y entonces, así es como surge en la tradición hispana, y esto es muy hispano, flamenco, alemán, no es, por ejemplo, muy italiano, ¿no? Esto es más de la zona que ha tenido influencia el Imperio Español, tener estos retrotabularum, o estos retablos, ¿no? Entonces, el retablo no es una cuestión puramente decorativa. El retablo es como una ventana hacia el cielo, ¿no? Es como tratar de ver a través de esta pared la iglesia triunfante, ¿no? Los que estamos en este mundo, como según decía la iglesia, somos la iglesia militante, y esto es como tener quienes nos han precedido en el camino al cielo, ¿no? Entonces, para eso sirven todas estas imágenes. Por ejemplo, acá vemos San Juan Evangelista, por ahí está San Juan Bautista, una serie de personajes. No es como hacer visible aquella realidad que no es perceptible por los sentidos, que es también un tema muy bonito. La influencia platónica y aristotélica en la construcción de la sociedad peruana es innegable, es básica, es fundamental. Platón y Aristóteles eran conocidísimos en Lima. En una de las primeras cosas que se enseñaba en la universidad era la lógica aristotélica, pero eso lo comentamos después. Regresamos al altar. Entonces, el retablo.
Y este retablo está dedicado a San Juan Evangelista. Muestro un retablo y basta. Pero quería decir esto. La transmisión, digamos, la educación, la transmisión de la fe, se hacía por medios muy visuales. Por eso también es muy aristotélico. ¿Ah? Aristóteles tiene toda una jerarquía de los sentidos, y el sentido más importante según Aristóteles es la vista, porque nos permite conocer la realidad, y el segundo el oído. Por eso se va a dar muchísima importancia a las artes visuales y a las artes auditivas. ¿Sí? Y además el arte, para ser contemplativo, solo puede ser visual o auditivo. En fin, acá vemos a los lados una serie de relieves, ¿no? Miren que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 relieves. ¿Por qué hay tantos relieves alrededor? Porque en una época donde la gente no necesariamente sabía leer y escribir y no había todos los medios electrónicos que tenemos ahora, imagínense, por ejemplo, poder hacer esta visita virtual. Hace 2 años era una cosa imposible, ¿no? Pues miren, hace 400 años era muy difícil. Y no solo 400 años, ¿eh? También en la Edad Media, etcétera. Se enseñaba todo muy visualmente. Entonces, estos relieves van narrando la vida de San Juan Evangelista. Acá se ve el anuncio del ángel a Zacarías, acá se ve cuando Zacarías escribe que el nombre será Juan y no Zacarías, acá la natividad de San Juan Bautista, luego San Juan Bautista presentó al templo, San Juan Bautista, niño jugando con angelitos, y aunque acá no sé qué es esta, pero en realidad la han movido, ya, pero ya está todo en su sitio. Y acá se ve el bautismo de Cristo por San Juan Evangelista. Eso me recuerda a mí muchísimo la pintura, por ejemplo, del Greco, y es casi contemporáneo, y sobre esto daré unos datos en un momentito. Luego, acá a la derecha viene la vida adulta de San Juan Bautista. En realidad acá viene la escena de San Juan predicando en el desierto, etc. Acá el baile de Salomé, San Juan en la prisión, lo decapitan, y Salomé, no se ve porque el candelabro no deja, entrega la cabeza de San Juan a su madre Herodías, ¿no? ¿Por qué he querido comentar esto rapidito? Porque en una época donde no había gente que sabía, que la gente no tanto sabía leer y escribir, todo se enseñaba audiovisualmente. Te hacían mirar y alguien te lo explicaba. Nosotros tenemos ahora métodos audiovisuales. Por ejemplo, ese que tenemos ahora es un método audiovisual. Pero métodos audiovisuales ya existían en el siglo XVI, XVII. Yo siempre, cuando vamos con los chicos de la universidad, les digo, miren que esto era un PowerPoint del siglo XVII. Porque cada relieve es una diapositiva que te la van explicando. Tú miras y escuchas, ¿no? La visión es importantísimo y el sonido también, ¿no? Entonces, esto es prácticamente un método audiovisual. Y al centro tenemos la imagen de Cristo. Esta imagen de Cristo es una de las mejores que encontramos no solo en el Perú, sino en todo el mundo hispano. De Juan Martínez Montañés tenemos dos Cristos maravillosos en Lima. Uno de 1603 está en la iglesia de la Merced. Y lo hizo con tal pasión y con tal entusiasmo Martínez Montañés, que cuando le pidieron hacer un crucifijo para la Catedral de Sevilla, él dijo que lo haría tomando como referencia aquel que acababa de mandar a las Indias poco tiempo antes. Y era el que llegó a Lima para la Iglesia de la Merced. Y luego todo este retablo fue hecho para un monasterio que queda a 3 cuadras de la catedral, que es el monasterio de la Concepción. Estuvo en ese monasterio por más de 250 años, y cuando en el siglo XX se amplió una calle de Lima para formar la avenida Bancay, ese monasterio fue cortado. Parece que ese retablo lo iban a vender a un museo en el exterior, y el arzobispo de Lima dijo que de ninguna manera que lo trajeran a la catedral, y por eso tenemos todavía esta joya acá. Una cosita más. Quería decir que esta imagen de Cristo, yo me acuerdo cuando era estudiante y visitaba la catedral con mis profesores, sobre todo con mi profesor el arquitecto Nicolini, él decía, quien ha hecho esto, de hecho que ha conocido la obra de Miguel Ángel, ¿no? Y en realidad tiene mucho de Miguel Ángel, ¿no? Pero no encontramos un poco la conexión. Pero tiempo después se ha estudiado y se sabe que, por ejemplo, un escultor contemporáneo de Miguel Ángel, que se llama Pietro Torrignani, y que le rompió la nariz a Miguel Ángel. Si ustedes han visto los cuadros sobre Miguel Ángel, sale con la nariz rota. Pietro Torrignani le rompió de un puñetazo la nariz. Terminó en Sevilla
trabajando. Y en Sevilla llevó mucho esta escuela del manierismo italiano. Pero además también a Sevilla llegó un crucifijo que se atribuye a Miguel Ángel. Y probablemente Martínez Montañés ha tenido por eso esta influencia michelangelesca, de esta elegancia maravillosa propia del manierismo italiano, ¿no? Que es el periodo de transición entre el Renacimiento y el Barroco. Y otra cosita más, y con eso terminamos con este retablo, Martínez Montañés tallaba la escultura, y es una joya, una maravilla. Pero ¿quién las pintaba? Porque eso es otra cosa, pintar la escultura. Bueno, se las parece que algunas de las esculturas de Martínez Montañés las pintaba Francisco Pacheco, que era un pintor muy importante de Sevilla y que había sido el maestro de Diego de Velázquez, el autor de Las Meninas, y Diego de Velázquez se casó con la hija de Pacheco. Entonces, ya, a mí me encanta imaginarme cómo habría sido esto, ¿no? Un día tal vez estaba trabajando Pacheco en el taller de Martínez Montañés y venía Diego de Velázquez a saludar, no te iba a tomarse un cafecito, ¿no? Pero toda esta gente se conocía, ¿no? Y de esos, de esa riquísima cultura del siglo de oro procede este retablo. Listo, avanzamos rapidito, solo para ver bien para ver la nave lateral. Ah, ya. Siempre antes de avanzar, estos cuadros que vemos acá a la derecha, que representan la Vía Crucis, son copias hechas en el siglo XIX o comienzo del siglo XX de unos originales que pintó Gian Domenico Tiepolo para la iglesia de San Polo en Venecia. Parece que en el siglo XX el gobierno peruano se dio cuenta de que faltaba una Vía Crucis en la catedral y encargaron en Europa que se hiciera una copia de una serie, de una Vía Crucis muy bonita que hubiera. Y escogieron la que estaba en la iglesia de San Polo en Venecia, y estas copias son realmente copias estupendas, estupendas, hechas por jóvenes artistas europeos y que llegaron al Perú. Influenciados por esta pintura es copiada de Gian Domenico Tiepolo. Gian Domenico es el hijo de Gian Battista, ¿no? Gian Battista Tiepolo es el famosísimo que pintó la escalera en el Palacio de Madrid, en fin, que trabajó en Schönbrunn en Alemania, que trabajó en otras partes. Tuvo varios hijos y uno de ellos, Gian Domenico, hizo ese tipo de pintura. Acá tenemos otro retablo dedicado a la Virgen de la Candelaria, donde se ve este tipo de las vírgenes triangulares que van a ser tan comunes en el Perú. ¿Y por qué van a ser tan comunes en el Perú? Acá en la catedral tenemos también uno de estos cuadros donde se ve que el primer cuadro de la Virgen María, uno de los primeros cuadros que llega, es justamente la Virgen de Guadalupe de España, que tiene una forma triangular. Y si vamos a las procesiones de Sevilla, vamos a ver siempre que la Virgen, por su manto, tiene esta forma triangular. Acá vemos la Virgen de la Candelaria, y este es un retablo de fines de 1796. Acá es en un costado, acá lo muestro, se puede ver que dice 1796, hecho y terminado de pintar hacia 1804. Hasta 1810 se han hecho cosas de primerísimo nivel de este tipo en el Perú. Este que vemos acá es todo de madera, y como en el Perú no hay mármol, se ha pintado así, marmoleado, ¿no? Pero es este gusto por tratar de tener lo mejor, como lo mejor que había en Europa, pues también aquí, ¿ya? Avanzamos para ver otra capilla, de ahí vemos la nave central y ya nos vamos a Santo Domingo. A ver, vamos a ver si podemos avanzar. Lo que vamos a ver a continuación es un retablo de lo que típicamente se ha llamado la arquitectura y el arte churrigueresco. A ver, un minutito, vamos a ver que avance. A ver. Muy bien, estamos ahora en la nave central. Vamos a ir mejor, continuamos ahora nuestro recorrido por la nave central. Acá tenemos la nave central. Lo que quería mostrar era este retablo que vamos a ver acá a la derecha. Es un que está en la siguiente capilla que tocaba, este retablo al cual nos estamos acercando. Es un retablo totalmente barroco que también proviene de otra iglesia, de la iglesia de,
una iglesia Mercedes de Lima, Nuestra Señora de Belén, donde está actualmente la imagen Santa Toribio de Mogrovejo. Y al frente de este retablo, en la nave contraria, se encuentra un retablo dedicado a los santos peruanos. Acá tenemos la nave central y nos vamos a acercar sobre todo para ver al fondo el retablo principal, la sillería, y de ahí salimos. Antes, como siempre, siempre comentando algunas otras cosas que van sucediendo, que vamos viendo. Acá en la parte izquierda tenemos un órgano. Este es un órgano romántico, un órgano para interpretar música, pero ya propia del romanticismo. Es un órgano enorme. La música de órgano va a ser muy difundida en el Perú. En cualquier iglesita que uno va en los Andes, siempre vamos a encontrar un órgano barroco, que son los más pequeñitos. La iglesia de Andahuaylillas, por ejemplo, tiene dos órganos. Acá en la iglesita donde estamos trabajando, que comentó Marisol, también hay un órgano. Barroco pequeñito. Este órgano originalmente estaba, ¿recuerdan que les había dicho cuando uno entraba, acá había una pared, acá había una pared? Pues acá había una pared y acá estaba el órgano. Y luego todo eso estaba la sillería y a los lados había otros dos órganos. La Catedral de Lima es uno de los lugares más importantes de producción musical en América. En América. Acá en el Perú teníamos dos grandes centros de producción musical. Uno era el Cusco, sobre todo el Seminario de San Antonio Abad, y otro era la Catedral de Lima. La música que se componía en la Catedral de Lima se escuchaba incluso hasta Guatemala, y casi todas las partituras que conocemos ahora se han encontrado en distintas partes de lo que fue la diócesis de Lima. Hay un estudioso, un músico muy importante de Lima, el maestro José Quesada Maquiavelo, que ha hecho muchísimo estas investigaciones y con el que hemos organizado también a veces conciertos de música barroca acá en la catedral, y escuchar la música de los grandes maestros limeños como Juan de Araujo, Tomás de Torrejón y Velasco, José de Orejón y Aparicio, Melchor Tapia, son una maravilla. La música que se componía en Lima en el siglo XVII, XVIII y hasta comienzos del siglo XIX es realmente una música que empalma directamente con lo mejor que se hacía en Europa en aquel momento. Quería solamente decir que, por ejemplo, la primera ópera que se compone en todo el Nuevo Mundo, la primera ópera que se compone en el Nuevo Mundo, se compuso aquí en Lima, en el año de 1701, se llama La Púrpura de la Rosa, y es obra de Tomás de Torrejón y Velasco, maestro de capilla de esta nuestra catedral, con textos de Calderón de la Barca. Fue la primera ópera de todo el Nuevo Mundo. Y escuchar, como les digo, la música de estos grandes maestros nos ayuda a ver el nivel que teníamos en Lima en cuanto a composición musical, pero no solamente eso, también se escuchaba música traída de Europa. Acá en la Catedral de Lima tenemos textos firmados, no estoy seguro si por Pergolesi o Palestrina, me parece que Pergolesi o Palestrina, pero hay textos que venían, partituras que venían directamente de Europa. Y así como la música era muy importante, por ejemplo, en Lima, casi durante 10 años seguidos, se estrenaron obras de Calderón de la Barca, prácticamente uno o dos años después de que habían sido estrenadas en Madrid. También había otros compositores que se han formado en el extranjero y luego han venido al Perú. Por ejemplo, el maestro de capilla de la Catedral de Lima, entre Tomás de Torrejón y Velasco y José de Orejón de Aparicio, fue Roque Cerruti, que era un milanés que vino con la corte virreinal acá a Lima. Y también hay unas composiciones maravillosas. Usted puede buscar en Google, en Internet, por ejemplo, Misa de Lima de Roque Cerruti, o la Misa del Octavo Tono de José de Orejón de Aparicio. Terminamos nuestra visita a la Catedral de Lima, aproximándonos al ábside, ¿ya? Ese es el ábside donde se encuentra la sillería del coro. Esto que vemos acá es la sillería del coro, que está toda hecha en madera de cocobolo. Cuando uno visita Lima, muchas veces te dicen, ah, esto es madera de Panamá, esto es madera traída de Nicaragua, y eso es muy común, porque era mucho más fácil traer la madera de Centroamérica por barco que no llevarla desde la selva cruzando los Andes. Era mucho más fácil traerla por barco. Pero tengamos en cuenta que Nicaragua o Panamá eran parte de la diócesis, de la arquidiócesis de Lima, ¿no? La arquidiócesis de Lima, como había comentado, llegaba hasta Nicaragua. Y el virreinato del Perú llegaba hasta Panamá. O sea, cuando hablamos que esto es cero de Nicaragua o
Madera y Cocobolo de Panamá eran los territorios de la propia diócesis. Acá ahorita nos acercamos un poquito, creo que tal vez nos podemos acercar un poquito más. Sí, vamos a ver, para ver con detenimiento la... muy bien, acá el presbiterio, nos vamos acercando. Entonces, en este presbiterio, lo que vamos a ver en primer lugar es a los lados la sillería. Ven esta sillería, esto es de lo mejor que se ha hecho en América. Según el padre Antonio San Cristóbal, que es uno de los historiadores, él era segoviano, falleció ya hace un poco más de 10 años, decía que las mejores sillerías de toda América son las de Lima y la de Cusco. Y esa es obra de Pedro de Noguera, hacia la primera mitad del siglo XVII. Las esculturas son tan en relieve que ya van más esculturas que relieves, ¿no? Las vemos a ambos lados. Y, en cambio, esto que vemos al centro es una especie de baldaquín, ¿no? Una especie de templete, ahorita lo vemos. Un dato más sobre las sillerías. ¿Por qué son tan importantes estas sillerías de Lima y Cusco? Porque ya en España prácticamente todas las catedrales estaban terminadísimas. En el siglo XVII ya casi todas las catedrales españolas, ya qué más podías hacer, ¿no? Tenían sillerías góticas maravillosas. Entonces, todo ese ímpetu creativo, todo ese encuentro de culturas entre Europa y las tradiciones artesanales locales se van a verificar acá en América. Lima, Cusco, Ayacucho, Trujillo, Arequipa y tantas otras ciudades. Eso que vamos a ver es una especie de baldaquín, ¿no? De comienzos del siglo XIX. Y a veces se suele decir que es neoclásico, pero como decía el arquitecto José García Brais y muchos otros estudiosos, esto es muy barroco, ¿eh? Muy barroco. Tal vez un barroco más depurado, en cierto sentido, tal vez un barroco más a la Bernini que a la Borromini, pero a mí personalmente me hace recordar muchísimo la fachada de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, obra de Borromini. ¿Por qué? Porque si uno lo ve con detenimiento, ese espacio cóncavo, convexo, cóncavo, que en la parte superior tiene como un templete, si ustedes lo comparan, verán que es prácticamente la misma composición que había hecho Francesco Borromini para la fachada de la iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes, que queda vía 20 de septiembre en Roma. Entonces, esto es el baldaquino, esto es 1806 más o menos, obra de este escultor, arquitecto, pintor, músico y urbanista que se llamaba Matías Maestro. Ya se hizo sacerdote en el Perú, por eso se llama presbítero Matías Maestro. Y viendo el presbiterio de nuestra catedral, nos despedimos de la catedral y damos la vuelta para irnos. No es esto todo lo que hay para ver en la catedral, ¿eh? De hecho, hay muchísimas cosas más. Este retablo, por ejemplo, que estamos viendo acá al fondo, esta imagen de la Virgen María, que ahorita la vamos a ver que nos acercamos, es una de las primeras imágenes de la Virgen que llegaron al Perú. Es obra de un escultor flamenco que se llama Roque Balduque y que fue coronada por Juan Pablo II en su primera visita al Perú en 1985, y la rosa le fue dada también por su santidad San Juan Pablo II en 1988 en la segunda visita que realizó al Perú. En fin, la catedral tiene una serie de tesoros enormes, pero ahora nos dirigimos hacia la puerta para llegar a, porque nos están esperando, en Santo Domingo. Entonces, gracias catedral, nos vamos de la catedral y vamos ahora hacia la plaza nuevamente. Estamos nuevamente en la plaza y vamos a cruzar. La iglesia de Santo Domingo se encuentra a 2 cuadras y media. Está justo detrás de este bloque que vemos acá. Entonces vamos a cruzar la plaza en diagonal. En el camino se va viendo la pileta de la Plaza de Armas, que es de 1600, se van viendo las otras edificaciones, pero nosotros vamos a dar un salto y... quiero ver cómo se hace esto. Y nos vamos hacia hacia Santo Domingo. Uy, vamos a Santo Domingo y ya llegamos. Bueno, hemos
corrido un poquito, ¿ya? Pero para poder aprovechar el tiempo. Esto, estamos a 2 cuadras de la Plaza de Armas. Miren, esta es la misma calle, por esta calle uno llega al Palacio de Gobierno, está la plaza en la otra manzana, y acá tenemos uno de los 5 grandes conjuntos monumentales que encontramos en Lima. Cada uno de una riqueza y de una... de un aporte cultural fascinante. Son 5 las órdenes religiosas que fueron permitidas de venir a América en el siglo XVI. Nunca se permitió que vinieran los monjes, sino solamente que vinieran las órdenes activas, de vida activa, que tenían experiencia en vivir en ciudades. Órdenes que habían sido fundadas en el siglo XIII. Ellas son franciscanos, dominicos, agustinos y mercedarios. Y luego se permitió también que vinieran los jesuitas que habían sido fundados en el siglo XVI. En todo caso, este es el convento, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Cada iglesia se levanta siempre delante de una placita. Toda la concepción de la ciudad, porque también la ciudad es una cuestión de carácter metafísico, es una cuestión que tiene que ver con el bien del hombre. Es súper bonito estudiar la filosofía del siglo XVI, sobre todo fundada en la escolástica, sobre por qué es importante vivir en ciudades, por qué las ciudades tienen que ser bellas, cómo se puede educar al hombre a través del sentido de la belleza, a través del sentido del orden, de la proporción, de la simetría, la unidad ante todo, la variedad dentro de la unidad. Son cosas maravillosas y eran parte de la cultura contemporánea. Entonces, por ejemplo, en Lima hay un gran espacio central que es la Plaza de Armas y luego están unas 5 plazolitas alrededor de la plaza con los 5 grandes edificios de las iglesias y conventos que hemos mencionado. Esa es la placita de los dominicos, que como es una placita prácticamente simétrica, y las casas en Lima, sobre todo después del terremoto, de 1746, se permitió solo que tuvieran 2 pisos. ¿Entendés bien? Tenía 2 pisos. Y como la casa tenía 2 pisos, y acá, por ejemplo, había que hacer una iglesia alta, cuando había que hacer una iglesia muy alta, pues se retiraba de la calle, la iglesia se dejaba el atrio, y se hacía una iglesita más baja para que mantuviera el perfil de la calle, ¿no? Eso sucede acá y sucede, por ejemplo, también en San Francisco. Cuando en alguna oportunidad podamos visitar también San Francisco, veremos que la iglesia grande está separada de la calle y a los lados hay 2 iglesitas más bajitas para unificar la calle, ¿no? Una es la iglesia del Milagro, la otra es la iglesia de la Soledad. Entonces, hay esta idea. Bien, entonces vamos a visitar, ese es el convento, la torre, cuyo diseño del siglo XVIII se atribuye al virrey Amat, y desde la parte alta hay una vista también muy bonita de la ciudad. Esta calle era transitada por Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima vivía como a 3 cuadras más abajo y trabajaba como a unas 8 cuadras atrás nuestro. Y este también es conocido como el Santuario de los Santos Dominicos. En esta iglesia encontramos la tumba de Santa Rosa de Lima, primera santa canonizada de América, de San Martín de Porres, de San Juan Macías, en fin, también desde el punto de vista de es un lugar de peregrinaje bastante importante en nuestra tradición. Esto de acá se llama la Iglesia de la Vera Cruz porque guarda una astilla del Legium Crucis que fue ofrecido a la ciudad de Lima por el emperador Carlos V en la primera mitad del siglo XVI. Y esto que vemos acá, este azulito, es una casa, es la casa de Ozambela, una de las casas típicas de Lima, pero ya de la segunda mitad del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Muy bien, entonces... Viendo la iglesia, vamos a entrar por esta puerta, ¿ven? Vamos a cruzar, este es el atrio, la parte delantera de la iglesia, y cruzamos y vamos ya, de una vez, entramos al convento, ¿ya? Y esto es, ya hemos entrado por la portería, vamos a ver, nos trasladamos y ya estamos dentro del convento. Acá al fondo, a la derecha, está la puerta de ingreso, la boletería, y esta sala que se ve al fondo es lo que se llama la anteportería, y esta sala que vemos acá, en cambio, es la portería. Esta portería tiene un cielo raso realmente espectacular. Lo podemos ver ahí en este acercamiento. Es un cielo raso del año de 1592. Es uno de los pocos que ha sobrevivido a tantos terremotos en Lima. Está hecho de madera y con técnicas que mezclan la influencia mudéjar con la influencia renacentista y barroca. Este tipo de ornamentación que vemos ahí como unos octógonos se llaman casetones. Y
uno de los edificios más antiguos que tiene casetones en Roma es el edificio de El Panteón de Roma, un edificio muy importante. Pero este tipo de techo se usará luego mucho en las basílicas paleocristianas de la época del emperador Constantino, se usará también muchísimo en la época del Renacimiento, en la época del Barroco. Si nosotros vamos al salón principal del Palazzo Vecchio en Florencia, veremos también que utilizan estos tipos de grandes ornamentos hechos en madera. Y acá en Lima, perdón, voy a tomar un refresquito, acá en Lima también tenemos estos techos maravillosos. Un cronista del siglo XVI, el padre Bernabé Cobo, del siglo XVII, perdón, decía que los techos de Lima no tenían comparación ni siquiera en Europa, porque la calidad de la madera y la paciencia del trabajo de los artesanos en el Perú era una cosa increíble. Todavía se pueden ver distintos tipos de techos trabajados en madera acá en el Perú. Entonces hemos entrado a través de la portería al claustro. Esto que vemos acá es el claustro. Vamos a acercarnos un poquito. Y este es un típico claustro. Es un típico claustro limeño. El claustro es una especie como de patio, de plaza, alrededor del cual se organiza el convento. Los conventos tenían dos, tres, cuatro claustros, pero siempre había un claustro principal, que era el claustro mayor, que es este que vemos acá, en este caso, de los dominicos. Los claustros suelen tener dos niveles. El nivel inferior, con arcos de medio punto, bastante sobrio. ¿Por qué? Porque estos claustros son de ladrillo, hechos en el siglo XVI. Y comienzos del 17, cuando todavía estaba muy fuerte la influencia del Renacimiento. Y además son hechos de ladrillo, lo cual tiene una solidez. En cambio, los segundos pisos generalmente han sido reconstruidos después del terremoto de 1746 o han sido construidos ya en la segunda mitad del siglo XVII bajo la influencia del barroco. Entonces veremos que los segundos pisos generalmente son de madera. La madera es un material más flexible que se puede tallar con mayor profusión, ¿no? Y además el gusto barroco va a llevar a tener este tipo de ornamentaciones con elipses, con otras formas que caracterizan este tipo de arquitectura. Y al centro vemos que hay una pileta. La pileta o la fuente tiene una tina, esta parte de abajo, octogonal, y las fuentes son circulares. Hay que decir también que dentro de la tradición virreinal, este arte del siglo XVI y XVIII siempre es un arte muy simbólico. Dentro de este arte todo es signo de algo que lo trasciende. Entonces, las formas no se agotan en sí mismas, sino que la cultura de la época las sabe interpretar. Entonces, por ejemplo, este claustro es como una metáfora del jardín del Edén. El jardín del Edén estaba cruzado por cuatro ríos, dos de los cuales eran el Tigris y el Éufrates. Pues acá también, acá está cruzado por cuatro, ahora se ven esos caminitos con los canalitos por ahí, ¿no? Entonces, está cruzado por cuatro y al centro hay un octógono. El octógono, en la tradición que viene de miles de años, es símbolo del bautismo. Si uno ve los primeros baptisterios en Italia, por ejemplo, el baptisterio de Florencia o el baptisterio de Roma, en San Juan de Letrán, son octogonales, porque hacen referencia al octavo día, la octava dies. Entonces, vamos a ver que casi todas las piletas son octogonales en la parte baja, pero de donde fluye el agua son circulares, porque el círculo, que no tiene ni comienzo ni fin, es símbolo de la eternidad, ¿no? Entonces, es un agua que surge y viene desde lo eterno y entra en la tradición de la iglesia, que es el octógono. Esas cosas las sabía interpretar muchísimo la gente de la época, ¿no? Entonces, todo va a ser siempre signo de algo que lo trasciende, ¿ven? Entonces, vamos ya dando la vuelta al claustro para. Nos quedan unos cuantos minutos. Quería mostrar un par más de cosas que a mí me entusiasman mucho en este convento. Uno es estas paredes que están revestidas de azulejos. El azulejo es una técnica que se desarrolla en Mesopotamia y que nunca pasó por Grecia o por Roma. En cambio, estas paredes estupendas tienen mosaicos hechos en el año de 1606, como podríamos ver por ahí, en Sevilla. Acá vemos
Acá a la izquierda, vamos a ver que nos acerquemos un poquito, se ve que dice Sevilla, ¿no? Entonces, esos mosaicos son hechos en el año de 1606 en Sevilla, específicamente para este convento. ¿Cómo lo sabemos? Porque los santos que se representan acá son santos dominicos. Y en la parte alta podemos apreciar una serie de cuadros. Esta serie de cuadros acerca del santo fundador son 36 cuadros, como vamos a ver un momentito, y estos cuadros representan la vida del santo fundador y viene a ser nuevamente lo que habíamos comentado, ¿no? Una especie como de PowerPoint de la época. ¿Por qué? Porque te van contando escena por escena la vida, en este caso, de Santo Domingo. Si vamos al convento de San Francisco, será San Francisco. Si vamos al convento de la Merced, San Pedro Nolasco y así. Y siempre hay una hagiografía, una manera muy bonita de contar la historia de estos santos. Por ejemplo, acá vemos un detalle donde se ve a Santo Domingo de Guzmán en su cunita con su mamá, la Beata Juana Asa, ¿ya? Santo Domingo Guzmán fundó la orden que se llama Orden de Predicadores. Y la Orden de Predicadores se dedicaba sobre todo a predicar. Y así como para Santa Rosa de Lima, hay una leyenda muy bonita, que ya se cambió el nombre de Isabela Rosa, porque cuando era niña la vieron con la carita como una rosa, pues dicen que cuando Santo Domingo Guzmán era niño, pasaron tres abejitas por encima de él. Ven acá encima, se ve tres abejitas que están siendo tapadas ahorita con esta manchita blanca que se ve. Hay tres abejas. Y dice que esas tres abejas dejaron caer miel en los labios de Santo Domingo. Y por eso tuvo la palabra muy dulce y cuando fue mayor fue un gran predicador porque tenía la palabra dulce. Entonces, ahora, y para terminar, nos acercamos a, para mí muy importante, la biblioteca. Ya les había comentado que, por eso vamos a saltar un poquito, que en este convento se funda la primera universidad del Nuevo Mundo. Lima se fundó en 1535 y en 1551, o sea, cuando Lima tenía ya recién 16 años de fundada, se fundó la primera universidad de esta parte de América. Ya había unos centros de estudios universitarios en Santo Domingo y en México, pero la primera y la que va a continuar ininterrumpidamente hasta nuestros días por más de 400 años es la universidad que se fundó acá en Lima, que actualmente es la Universidad Mayor de San Marcos. Y dentro de los conventos había los estudios generales, donde se estudiaba sobre todo filosofía, teología, latín, griego. Y son los dominicos, por ejemplo, esta es la actual biblioteca, acá han sido trasladados los libros, una serie de libros desde que fueron traídos recién en el siglo XX, y acá los dominicos se dedicaron a estudiar muchísimas cosas del Perú y muchísimas cosas que nosotros entendemos son típicamente peruanas y de hecho lo son, se han desarrollado muchísimo en el siglo XVI. No voy a hablar de la música, por ejemplo, los huaynos que se tocan con arpas y violines, es música que nace en el siglo XVI, ¿no? Muchas vestimentas, las polleras, por ejemplo, una señora del Cañón del Colca que está vestida con muchas enaguas y blondas, de hecho se parece más a la reina de España que a Mama Ocllo, ¿no? Pero también cosas como los idiomas, cuando yo estaba en el colegio, y con esto terminamos, cuando estaba en el colegio siempre me decían que el quechua nunca había tenido escritura, y el quechua sí tiene escritura desde el siglo XVI. Los dominicos ya en 1560 publicaron la primera gramática y el primer vocabulario de quechua. 1560. Esto es más o menos 25 años antes de que hubiera la primera gramática del inglés en Inglaterra. Y ya en 1584 se publicó el primer libro de América del Sur y se publicó en tres idiomas, castellano, quechua y aymara, para que cada uno pudiera leerlo en su propia lengua. Los primeros que publicaron la gramática del quechua fueron dominicos, que vivían en este convento que hemos visitado, y en esta época había
en las clases dentro de la universidad se dictaban en latín, cuando tú ibas a la plaza tenías que hablar castellano, pero si ibas a los Andes tenías que aprender las lenguas locales. La primera gramática del quechua es de 1560, la primera gramática de la aymara es de la primera década del siglo XVII, la escribió un italiano que se llamaba Ludovico Bertonio, y la primera gramática del guaraní es de 1640, y esa la escribió un limeño, un paisano nuestro que se llamaba Antonio Ruiz de Montoya. Muy bien, uy, creo que me he pasado del tiempo, pido mil disculpas, y estamos, terminamos acá nuestra visita en la biblioteca del convento de los dominicos. Les agradezco muchísimo, pido mis perdones porque ya vi que me he pasado del tiempo, y si hubiera alguna pregunta y si todavía hay tiempo, le pregunto a Marisol, por favor, que nos diga si podemos continuar con las preguntas o lo dejamos ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Lucho, a ti por esta maravillosa exposición. Está creo que todo el mundo encantado de todas las cosas que nos has contado y creo que con ganas de escuchar más. Hay muchos comentarios de gracias y de agradecimientos, las explicaciones, que bueno, todo el mundo fascinado. Yo tenía una pregunta para ti. ¿Santa Rosa de Lima dónde está enterrada? Ya, muy bien. Santa Rosa de Lima está enterrada acá, en el convento y en la iglesia. Santa Rosa de Lima está en la cripta debajo de la sala capitular, que no lo hemos podido visitar esta vez, la sala capitular, que es donde se sustentaron las primeras tesis de América. Debajo hay una cripta y ahí está el cuerpo de Santa Rosa. Pero como es tradición en la iglesia, muchas veces se sacan algunas partes del cuerpo para venerarlos como reliquias en otros lugares. Y así el cuerpo de Santa Rosa está en la cripta debajo de la sala capitular y el cráneo está separado y se venera dentro de la iglesia. En la nave lateral, entrando a la mano derecha, al fondo hay un retablo donde están los, que lo llamamos el retablo de los santos peruanos. Al centro está la imagen de Santa Rosa con el cráneo de Santa Rosa, a su derecha San Martín de Porres y el cráneo de San Martín de Porres, y a la izquierda San Juan Macías y el cuerpo incorrupto de San Juan Macías que se venera en ese retablo. Gracias, Lucho, por la explicación. Muy bien, para servir. Hay muchos agradecimientos, un verdadero maestro, encantados, maravilloso. Creo que la gente, toda nuestra audiencia se habría quedado más rato escuchándote. Te agradecemos muchísimo, maravillosa visita. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer de viva voz, ahí la pueden hacer, por favor, se quitan el silencio y la pueden realizar. Yo por mi parte solamente pues obviamente agradecerle a Lucho por tu tiempo, por tu organizarlo tan bien, que ha quedado perfecto, y desde allí tan lejos donde estás, pues que hayas podido conectarte. La semana que viene tenemos otra conferencia, charla de nuestros expertos con John Alfredo Davis, especialista en arte tradicional, que nos va a hablar precisamente de eso, de arte tradicional en el Perú. No se la pierdan, se los vamos a recordar mandándoles un correo la semana que viene. Y bueno, muchas gracias a todos. Esto va a estar grabado y lo vamos a grabar con subtítulos. En inglés probablemente, si es que lo logramos, para que también lo puedan pasar a sus amigos. Muchas gracias, Lucho, nuevamente. Felicitaciones y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Marisol, y gracias a todos los amigos. Un saludo muy cariñoso a todos los amigos que han estado esta tarde. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Chao. Gracias siempre. Chao, gracias.